sensores no son válidos. Se vuelven locos, igual te pueden dar una lectura de 100 grados cuando estás a menos 100. No son buenos para ese rango. Por eso necesitas un sistema de sensores de termopar caro. Las placas que tenemos aquí hoy, que vamos a trabajar aquí en la exhibición, tenemos una placa Asus Maximus 4 de procesador Intel Socket 1555, son los típicos conocidos Sandy Bridge. El procesador es un Intel i5 2500K. El procesador es un procesador desbloqueado por multiplicador, que significa que si tenéis un procesador a 3400, el multiplicador podéis subirlo cuando normalmente están bloqueados. El tope que le puedes dar a un procesador normalmente es el que viene de fábrica, en cambio estos vienen desbloqueados y podéis subirlos muy fácilmente, nada más subiendo multiplicador con la BIOS. Esto permite frecuencias muy altas porque están preparados para eso, para hacer un overclock severo, y en este concreto hemos llegado casi a duplicar la velocidad de proceso. Como veis, tenemos el pod sobre la placa. Ahora os enseñaremos los sistemas de aislamiento, porque para trabajar con nitrógeno hay que tener muchas precauciones. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la humedad. A ver. Dame un momentito. Como decía, hay que tener en cuenta problemas como la humedad. Cuando bajáis de temperatura ambiental con cualquier sistema, se produce condensación. Y hay que tener en cuenta, porque los componentes electrónicos con la humedad no se hacen precisamente bien. Hay que aislar, dejar evacuar toda posibilidad de humedades cercanas a procesador, condensadores, a la placa en general. Se utiliza normalmente un sistema de aislamiento por spray, que lo que hace es isolar la placa. Es una pintura que para los circuitos es inocua, pero lo que hace es proteger todos los componentes. Posteriormente se aplica una goma de borrar de miga de pan, que es maleable, es muy dúctil, se puede manejar con las manos como si fuera plastilina, pero no deja residuos. Entonces podéis manejarla y pegarla por todos los recovecos de la placa para que no llegue nunca la humedad ahí. Si no fuera lo suficiente, luego se suele utilizar neopreno, una capa de neopreno a medida, para rellenar los huecos cercanos al socket, y para que cuando deposites el pod, que es un cilindro, tenga los bordes siempre rellenos de material que aísle la placa y que no permita que se acumule humedad ahí. Tenemos unos problemas técnicos con la proyección. Como iba diciendo, para el tema de humedad es muy, muy importante tener una corriente de aire que hace que no se concentre tanto la humedad, y tener siempre, por ejemplo, aquí tenemos el pot rodeado de papel para que siempre tenga toda la humedad concentrada siempre en el papel y no en la placa. La corriente de aire siempre hace que sea el punto de rocío sea más bajo. El punto de rocío es una relación entre la humedad ambiental, el tanto por ciento de humedad ambiental, y la temperatura. Si hay, por ejemplo, 30 grados y hay 30 grados ambientales y 50% de humedad, a 15 grados empezará a haber humedad, será gotas ya de rocío. A partir de ahí para abajo es más. Vale, vemos que tenemos problemas con la proyección. Voy a pasar a explicar las partes de la BIOS para que sepáis cómo se procede para hacer overclock. Tenéis que tener en cuenta siempre que la refrigeración es muy importante. El overclock es una técnica que se utiliza para sobrepotenciar. Es muy bonito verlo así, pero si no tenéis cuidado, si tenéis un problema, por ejemplo, que rompéis un procesador por culpa de demasiada temperatura, o una placa por pasaros con alguna configuración,
perdéis la garantía directamente del componente. Los fabricantes no os hacen responsables de lo que hagáis con los componentes. Os dan las opciones, pero es bajo vuestra responsabilidad. Por tanto, tened eso en cuenta. Hay muchos parámetros a modificar. En esta plataforma, Sandy Bridge, es muy sencillo overclockear. Es muy, muy sencillo. Demasiado, diría yo. Porque nada más cambiando el multiplicador, subiéndolo y controlando el voltaje y la temperatura, no tenéis nada más que hacer. Podéis pasar perfectamente de un 3.400 que tenemos aquí a un 4.000, 4.500 o incluso un 5.000. Y en esta plataforma, incluso con refrigeración líquida, se puede llegar. Podéis tener, por ejemplo, la plataforma anterior, que era la plataforma 1.366, la plataforma X58, los i7-920, 950, 980X. Esa plataforma tenía muchísimos parámetros que tocar. Es muy juguetona para el que le guste overclockear. Por ejemplo, en la Campus Party Valencia tuvimos esa plataforma y teníamos i7-980X, que también están, son Extreme también, y estaban desbloqueados también de multiplicador. Pasamos los procesadores hasta 5 GHz con 8. A temperaturas de menos 180 grados de líquido, llegamos a menos 150, el que más apretó el procesador en la exhibición que tuvimos. Os vamos a pasar a BIOS ya, ¿entendéis? Vale. ¿Sabéis lo que son los benchmarks? Los benchmarks son los tests que utilizamos normalmente para testear, digámoslo así. Es un banco de pruebas, programas que hacen pruebas a los procesadores, tanto en 2D como en 3D. Hay benchmarks como el SuperPi, que es muy conocido. Es un benchmark que utilizamos para calcular decimales del número pi. Por ejemplo, el test más habitual es el SuperPi de 1 mega. El SuperPi de 1 mega lo que hace es calcular 1 millón de decimales del número pi y calcula el tiempo que tarda el ordenador en procesarlo todo. Si un procesador va a 3 GHz y saca, tarda en hacer un calcular 1 mega de decimales, tarda 20 segundos, ese procesador, si lo subimos, de los 20 segundos. Teoría propia, hay más rendimiento y más tiempo. No solamente hay que tocar, ya tenemos aquí la configuración, no solamente hay que tocar la frecuencia, muchas veces las memorias también se pueden overclockear, la gráfica se puede overclockear, por eso hay benchmarks 3D como los conocidos 3DMark, Aquamark. Los benchmarks de juegos específicos que son animaciones ya predeterminadas, preparadas para pasar, donde se calculan los frames por segundo y después se da una puntuación. Aquí, por ejemplo, tenemos ya la captura de que estábamos hablando de la BIOS. Tenemos la sección Extreme Tweaker, que es, digamos así, la que nos va a permitir modificar el bus de toda la placa, el CLK, que lo tenemos a 100, coincide con el PCI Express Frequency, la frecuencia de la PCI Express. En esta plataforma es muy complejo tocar este parámetro. En otras plataformas se puede juguetear un poco. En esta no nos permite jugar mucho. Es mucho más sencillo tocar el multiplicador e ir cambiándolo. Hay opciones como el turbo ratio, ponemos los núcleos, aquí. Aquí podéis coger y activar, desactivar núcleos, que lo que os ayudará es a tener una menor potencia de disipación, o sea, disipar menos calor al tener menos núcleos activos. Eso puede hacer que, al haber menos núcleos activos, haya menos inestabilidades, porque si tenéis dos núcleos controlados, es mucho más sencillo alimentar dos núcleos que cuatro. Y para un test 2D, donde 2D me refiero a solamente procesador que no te toque gráfica, como el SuperPi, nada más que aprovecha un hilo, no aprovecha dos núcleos, nada más que uno. Entonces, os conviene tener menos núcleos y poder subir a más velocidades. Podéis dejar en auto, dejar dos núcleos o dejar los cuatro. Luego, el turbo ratio es una opción que tiene esta placa y sobre todo la Sandy Bridge, de potenciar automáticamente, cuando necesitéis más rendimiento, hacer un overclock automático. Los fabricantes, como he dicho, ya dan opciones de overclock manual. Y Overclock tiene herramientas propias, aplicaciones ya integradas en placa, para que hagan esto automáticamente. Podéis pasar, nada más con un botón en placa o simplemente modificando aquí, pasar de tener un 3.400 a tener un 4.200, 4.400, estable totalmente, automáticamente, sin tener que preocuparos de nada. Por eso, el Overclock hoy en día se ha convertido en una afición, digámoslo así, para la gente que le gusta
trastear con los ordenadores y tener un muy buen rendimiento. De todas formas, siempre, esto es un ajuste automático que no va a dar el mismo rendimiento que si lo haces manual. La configuración de cada componente va a dar un mejor rendimiento todavía. Luego tenemos, aparte del turbo ratio, tenemos el voltaje de PLL, la frecuencia de memoria, configuración de memoria, qué velocidades queremos tenerla, el ancho de banda, digamos así, es un parámetro para ampliar el ancho de banda, y el extend tweaking es para poder tener una opción más amplia y todavía avanzada de esta placa. Baja un poco más. Como podéis ver, tenemos toda la parte de controles de timings. Los timings son las latencias de las memorias RAM. Es la forma de poder overclockear una memoria. Vosotros, si compráis una memoria RAM de DDR3600 MHz, normalmente vienen unos rangos de latencia que os veis siempre 1600, 99924. Esas son las latencias. Hay parámetros muy estándar, 99924, 88824, 77. Cuanto más baja, a misma velocidad, mejor, si puede ser. Luego tenéis tanto el voltaje que se le aplica al procesador. En estos momentos lo tenemos a 1,52 voltios. Tenemos también el voltaje de la RAM, muy importante en esta plataforma. Vale. Si queréis, podéis ir acercando a alguien que tenga curiosidad por ir metiendo un poquito de nitrógeno, si tenéis curiosidad a alguien. No tengas miedo, podéis acercaros y preguntaros aquí. Yo estoy hablando, pero podéis venir aquí, porque esto se pretende que sea más un taller para que vengáis y toqueteéis. Si queréis probar el nitrógeno, os explicarán aquí mis compañeros mientras que yo voy dando opciones técnicas. La RAM, como decía, esta plataforma está muy estable a 1,65. No es bueno subir mucho porque en esta plataforma en concreto el controlador de la RAM viene en el procesador y está muy limitado. Podéis quemar el procesador y la controladora al subir este parámetro. Rafa, cambia. Rafa. Otros parámetros para modificar, ya muy específicos. Luego tenemos el main, que esto nada más que es para ver el idioma y temas de seguridad y demás. El advanced, aquí ya entramos en los puntos más críticos ya de modificar. Abre el CPU configuration. Aquí tenemos para modificar el multiplicador, lo que hablábamos. Con esta opción podremos pasar de tener un 3400, que es en automático el multiplicador está 34, por 100, que es el bus, a pasar a 50 de multiplicador y tener un 5000. Tendremos que tener en constancia también que cuanto más frecuencia, igual necesitamos un poco más de voltaje, porque a estas velocidades no es suficiente con tener el 1,2 que viene estándar, 1,2 voltios que viene estándar en placa. Rafa, cámbiame el multiplicador. A ver, el multiplicador. Cambia el multiplicador. ¿Veis? Empieza en 16 y podéis llegar a muchísimo más de lo que podéis configurar después. Si lo reiniciáis así, seguramente no iniciará. Hay muchos parámetros que tocar y hay que tener en cuenta también cosas como, por ejemplo, el voltaje con la temperatura que tengáis. Cuando la tengáis a temperatura muy baja, se puede subir siempre más y es más estable todo. Tenéis otras opciones como, por ejemplo, el adaptador, el control de temperatura automático para poder controlar, por ejemplo, ventiladores, controlar si se calienta mucho el procesador, que rebaje también velocidades si es necesario, controlar los voltajes, temperaturas. Todo esto es un control de la placa que lo tiene en la misma placa. Podéis comprobar temperaturas de la placa, de chip de la placa, temperaturas subliminales de otros componentes, de los núcleos, del procesador en general, velocidades de procesador, de ventiladores. Podéis tener varios ventiladores conectados, tener un speed control para decirle, por ejemplo, vale, yo quiero que a partir de 30 grados el ventilador del procesador suba al 50% y cuando lo tenga 70 que vaya al 100%. Pues desde ahí se puede controlar. Pasa atrás, Rafa. Atrás. No, atrás. Eso es lo que tenéis básicamente para tocar overclock. Todo lo demás son opciones extra, ya sea de discos duros y demás. Recomendaciones.
desactivar todos los componentes de la placa que no utilicéis. Si tenéis dos puertos de Ethernet y utilizáis uno, uno. Si utilizáis Wi-Fi, apagarla para hacer overclock. Todos los componentes que no sean estrictamente necesarios para hacer overclock, sobre todo el extremo, hay que intentar deshabilitarlos. Son posibles problemas de inestabilidad que le darán a la placa. Si vosotros nada más que queréis hacer un overclock de procesador, la gráfica no la vais a tener que necesitar. Por ejemplo, para un SuperPi, para un PiFast o para un UC Bench, no necesitáis nada más que overclockear el procesador. Si queréis pasar un 3D Mark, tenéis que hacer un overclock a la gráfica y al procesador y a la RAM. Porque la RAM también se puede subir. Si tenemos una 1600, podemos subir la velocidad a 1800 y controlar las latencias y el voltaje que tiene. Si queréis podéis ir acercándoos y aquí os podemos ir explicando cómo vamos retocando la placa en vivo. Sí, continúa. Esto es lo que es la explicación de aquí. Ahora si queréis participar, venid para acá y os explicamos en la placa mismo cómo se van modificando parámetros, porque esta placa es muy juguetona, tiene, además de botones en placa, tiene sensores para ver en la misma placa lo que estamos haciendo. Tenemos una aplicación que nos permite ver desde otro ordenador o desde un móvil mismo todas las temperaturas, controlar toda la placa. Desde el móvil, desde aquí, podría perfectamente cambiar y resetear la placa, cambiar velocidades y, bueno, es muy cuca. Venid para acá y hay verla que os gustará. Una cosita que no he hablado. La fuente que tenemos aquí es una fuente de 150 vatios, bastante potente, bastante estable. Digo estable y la nombro porque solemos pecar de comprar un equipo muy potente, una placa brutalmente grande, y luego nos compramos una fuente de alimentación, no genérica, pero escatimamos en la fuente de alimentación. No escatiméis. Si pensáis hacer overclock, no escatiméis. O si pensáis tener un equipo potente, no escatiméis en el componente. Una fuente de alimentación estable es alargar la vida de vuestros componentes, y si necesitáis hacer overclock, necesitáis estabilidad lo máximo posible. Una fuente de alimentación con una estabilidad grande os permitirá afinar más en el overclock, mantener los componentes más tiempo porque no se quemarán, y además tenéis parámetros como esta placa, por ejemplo, esta fuente, por ejemplo, está overclockeado el ordenador y está el ventilador parado. No necesita siquiera casi de refrigeración porque es una muy buena fuente. Tenéis que ver esos parámetros también cuando compréis una fuente, no solamente de los componentes que sean visibles de la placa. Ahora van a los overclockers Elite van a haceros una demostración en pantalla en proyector de lo que sería un ¿qué vengo a pasar? El 3 de marzo 11. El 11. Van a pasar el 3 de marzo el 2011. Está pasando ya, de hecho. Si habéis probado a pasar este benchmark,
Es bastante nuevo, necesitáis DirectX 11, una gráfica bastante potente para que vaya decentemente. Esta fluidez de 20 y pico frames, 30, es difícil de conseguir, muy difícil, diría yo. Cualquier gráfica de por ahí, como no sea una serie alta, una gama alta, os tirará de 15 a 10. Y este ordenador ya está overclockeado, por tanto, no penséis llegar a 30 frames en vuestro ordenador. La puntuación depende, es un benchmark muy configurable. Podéis darle versión extreme, versión performance o una más básica. Cuando puedas. Que vamos a cerrar la transmisión de televisión y que vamos a seguir de forma informal. Me comunican que van a cerrar en breve ya lo que es el live de la emisión en live. Agradecer a todo el mundo que está aquí por haber venido. Vamos a continuar aquí todavía trabajando un rato con los ordenadores, la exhibición. Muchas gracias por todo y esperamos veros aquí otra vez. Venid aquí lo que queráis. Estamos para lo que queráis. Gracias.